Saludos amados, bienvenidos, somos los Pleyadianos, en tu viaje te ha llegado el momento de que comiences otro aspecto, donde necesitarás desviar tu atención de tus cotidianas experiencias humanas de ilusión, centrándote en tus circunstancias individuales, a través del mantenimiento de tu conciencia a partir de tu componente sagrado, al que podrás acceder mediante una alineación con el interior de tu corazón. Verdaderamente, darás inicio a la comprensión de que toda tu experiencia humana está regida por el proceso del pensamiento constante de tu mente egoica, limitada por el sufrimiento y la carencia del drama tridimensional, donde el juicio es una percepción errónea de la verdad, ya que basa totalmente la realidad en el malentendido de todas las experiencias de vida apoyadas en el miedo, porque no tiene ningún concepto de tu sagrado componente divino único, debido a que no tiene acceso a las experiencias del reino dimensional superior de tu ser yo soy. Si deseas avanzar hacia un lugar más estable de autorrealización, al conocimiento previo que te ayudará a dar el siguiente paso en tu viaje, requerirás dar inicio a una evaluación consciente del diálogo diario de tu mente egoica, así seas testigo del discurso y parloteo constantes, del ciclo de la retórica negativa y limitada que no se asemeja a la verdad, ya que implicará a tu punto de partida esencial para la valoración de lo que te permitirá estar alerta y sin las reacciones emocionales automáticas que comprenden al sufrimiento de las historias del pasado con las que saboteas tu vida. Posiblemente, en el pasado hayas tomado decisiones controladas por completo por la mente, sin embargo, en este ahora, eres consciente de esta egoica acción, por lo tanto, puedes detenerte a sentir y explorar la guía de tu corazón, te permitirá saber intuitivamente qué ideas, por lo general de miedo, debes pasar por alto para poder avanzar con las acciones que te ofrezcan oportunidades de mayor bien y gracia. El miedo simplemente es un sentimiento que perpetra una respuesta común por la ilusión emanada desde la mente que se siente ignorada y fuera de control. Por ello, debes reconocerlo para que no te haga daño. A medida que lo identifiques, lo disolverás a través de la alineación con tu corazón, te familiarizarás con su surgimiento, te acostumbrarás a distinguirlo. Podrás avanzar y moverte más allá de la ilusión gestada por él mismo. Durante este proceso, es esencial que no apartes nunca los sentimientos de la mente ego, sino que los sientas plenamente, intentando no reaccionar ante ellos. Debes considerar que en tu condición humana, tendrás momentos emanados del contexto ilusorio, ya que eres perfectamente imperfecto, o sea que, si en tus experiencias cotidianas eres capaz de alinearte con frecuencia con la realidad de la conciencia superior, empezarás a distanciarte de estas creaciones negativas, en tu cambio, darás el siguiente paso. El proceso de empezar a presenciar las historias surgidas desde tu mente te ayudará a colocarlas en un contexto de que no son reales. En tu experiencia humana te alejarás del sufrimiento constante, emanado de una evaluación y percepción mental erróneas ante la incomodidad generada por la no aceptación de los cambios que te indican que requieres algo diferente que te permita fluir con facilidad. En tu actual experiencia de vida, sin embargo, la vida siempre está cambiando. Por lo tanto, en este momento, tu primer paso es aceptar tu situación tal como es, ya que has creado tu actual realidad para aprender. Por ello, en tu experiencia debes estar dispuesto a abrirte con gratitud a la plena aceptación de la responsabilidad que te compete en tu devenir humano, así puedas reivindicar tu propiedad sobre esta creación, a medida que observas cómo tu mente ego responde emocionalmente, para que te permitas operar de otra manera frente al problema o circunstancia con los que te encuentres. Proceso de alineación con el corazón.
La alineación con tu corazón te ayudará a sostenerte energéticamente ante cualquier situación negativa. El interior de tu sagrado espacio te posibilitará cambiar la perspectiva de lo que esté sucediéndote. Este es un proceso simple que consiste en colocar las palmas de las manos sobre la parte superior del pecho. Siente la presión física o el calor de tus manos sobre el pecho. Mantente plenamente consciente en el punto donde tus manos se conectan con esta parte de tu cuerpo físico. Para evitar las interferencias de la mente ego, comienza tomando y dirigiendo hacia el problema una respiración consciente, inhalando y exhalando por la boca. Luego, quédate quieto para que, simplemente, te permitas dejarlo ir a medida que exploras los sentimientos que surgen desde tu interior. Sigue respirando conscientemente, inhalando y exhalando por la boca. Permite que entre en todo el problema para que dejes ir los sentimientos carentes de sentido en tu actual situación, ya que pueden ser desencadenados por viejas experiencias del pasado. Mientras respiras conscientemente, inhalando y exhalando por la boca, elige enfrentar y apartar sin miedo los sentimientos que surjan. Profundamente y en otro nivel, te alinearás con el problema, obtendrás una real perspectiva del mismo, quizá llegues a una revelación simple que nunca has experimentado. Sin importar lo que esté sucediendo o cómo te parezca un problema, sabrás que siempre hay una solución para cada situación, comprenderás que todo está bajo control. Cuando empieces a cambiar tu perspectiva, comenzarás a modificar los viejos ciclos de autosabotaje que se mantienen dentro de la mente ego. Este es el proceso de autoempoderamiento y de autoliberación. Este ahora es el momento de permitirte ser libre en la vida mediante la elección de vivir alejado del juicio de la mente ego a través de tu alineación con el amor de tu sagrado espacio del corazón. Has nacido del amor, esta elevada frecuencia es tu auténtica esencia, que ha sido diseñada para que autosanes tu fracturada naturaleza humana y para traerte de regreso al redil de tu corazón. Nosotros, los pleyadianos, usamos a menudo la frase, tú eres quien has estado esperando. Tu corazón es la verdadera conexión que te llevará de regreso a tu propia casa. Podemos iluminar tu camino, brindarte claridad, pero en última instancia, no podemos sanarte, porque tú eres tu propio sanador. Todo reside en tu propio corazón, es tu único y genuino punto de referencia en tu vida en la tierra, es la brújula que te llevará más allá. En tu sagrado espacio tienes el acceso a herramientas multidimensionales, que te ayudarán a avanzar hacia el propósito de tomar distancia de la mente ego. Trasladarás tu conciencia hacia el divino componente de tu sagrada dimensión interior. Alíniate con la recuperación de tu auténtica esencia multidimensional del sagrado espacio de tu corazón. Los presenciamos con amor. Somos testigos de tu despertar, reconocemos tu coraje en cada paso que das durante la realización de tu camino de regreso. Somos los pleyadianos a través de Christine Day. Gracias, amada comunidad del camino de regreso al hogar del amor y la gracia del Dios Uno, por acoplar sus luminosas presencias al mensaje y proceso que los pleyadianos nos han compartido, con el propósito de que nos alineemos desde las profundidades de nuestro corazón-alma, con las elevadas purga y sanación de las construcciones de la mente-ego, así podamos dar el siguiente paso en la espiral de la ascensión de nuestros respectivos ciclos evolutivos a través de la conexión con las herramientas multidimensionales de nuestros sagrados espacios. Como siempre, esperamos la amorosa asistencia y apoyo de sus servicios en la siguiente transmisión que les compartiremos con el amor y luz de nuestro eterno servicio al plan del Uno, camino a la gracia de Dios.